Hola mi gente de Car Station TV, soy DJ Car y me encuentro con Carol en Carol Flowers. Y miren esto tan precioso, háganme el favor. Carol, ¿cuántos años tienen este negocio de las flores? A ver. 35 años. 35 años y se nota, miren la experiencia, miren el profesionalismo. Carol Flowers es el negocio de ella, queda en Doral, al lado del Hilton. ¿Cerca de qué, Carol? Cerca de Martínez Grocery. Martínez Grocery, ella les arma las flores, la rosa, y por acá atrás tenemos el donde se guardan las flores. ¿Cuánto está durando estas flores, Carol? 2 semanas. 2 semanas y los precios súper asequibles, así que no hay excusa. Vengan a Carol Flowers a llevarle el detallito, hágame el favor, a la chica, al marido, a la esposa. Miren, vamos a entrar. Este es, hace un frío tremendo, pero vamos a entrar, Carol, por acá. Oh my God, miren esto. Esto, ¿cada cuánto le llegan las flores, Carol? Esto es de... Diario, todos diariamente los días, le están llegando flores. ¿Cómo fue? ¿Hubo desabastecimiento con pandemia no, o eso? Pero no, la pandemia fue un éxito, fue cuando más éxito tuvimos debido, desafortunadamente, por las pérdidas de muchas personas. Hubo mucho, para las funerarias pidieron mucho. Entonces, ¿Qué es lo más difícil o lo más caro? ¿Las flores más difíciles y más caras cuáles son? La holandesa. Vamos a verla, la tenemos por aquí. Vamos a ver. Miren acá, por acá tenemos el buqué de flores, de rosas. Qué lindas las flores, las rosas. Y por acá tenemos las más caras, las holandesas. Háganme el favor, miren esto, peonies, qué color. Peonies, tulipanes French. Tulipanes French. Y más caras, estamos hablando de cuánto, Carol. $4 el stem. Sí, no es tan caro, ¿cierto? Yeah. Pero, y esto te cuesta $12 el paquete. $12 el paquete. Vengan caro a Carol Flowers. Aquí en el Doral, let's go. Hola mi gente de Car Station TV, estamos a las afueras del Four Points en Miami, Miami, Florida, y vamos a hacerle un recorrido para que vean, miren lo espectacular que es esto. Por aquí es el lobby del hotel y nada, vamos a entrar a mostrarles todo lo que el Sheraton tiene para ofrecer. Let's go. Bien señores, esta es la entrada, este es el lobby. Obviamente, abracadabra, las puertas se abren y miren, esta es la entrada espectacular de el Sheraton. Por aquí tenemos el lobby del hotel. Hello, gente trabajando, pantries. Por acá tenemos el café y miren, por aquí tenemos, aquí se desayuna, aquí se almuerza, este es el café. Y por aquí veo mi nombre, Carlos, claro que sí, la gente del Four Points. Por allá está la piscina, vamos a ver la piscina. Vamos a ver un poquito de la piscina. Por aquí tenemos la piscina del Four Points. Miren, señores, esa es la piscina. Tan espectacular. Hello. Por acá tenemos la piscina, un pequeño recorrido, un walkthrough por este Sheraton. Por acá hay más lounge area. Y seguimos. Genial, qué espectacular. Miren toda esta zona de el café. Yo voy a coger mi almuerzo y nos vamos a ir para Univision. Let's go, enamorándonos. Let's go. Bueno, todavía me falta hacer un recorrido por el gimnasio. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, del lado derecho, pues nos puede faltar el gym, el gimnasio, claro que sí. Y nos tenemos por aquí. Un área de trabajo. Este es el gym para hacer ejercicio. Por acá los baños de hombre y de mujer. Y aquí hay que entrar con la clave, la tarjeta. Y otra salida a la piscina. Este es el Four Points. Sí, este es el Four Points del Sheraton. By Hilton, obviamente. Y nada, es bien rápido. Después les hago un recorrido del cuarto. Pero este es el lobby, este es el área de trabajo. Y estamos esperando para irnos para Univision. Let's go.